desafío para Alto Rosario, para todo el equipo y bueno, para los clientes también, que esta vez estuvieron inmersos en una experiencia sensorial increíble. Muchos meses de preparación, de pensar, ser creativos, estar a la vanguardia, sorprender, que es un desafío, ¿no? Año a año. Y bueno, nada, nos propusimos una meta y la cumplimos, así que estamos súper contentos. Para nosotras es hoy tocar el cielo con las manos, es un sueño, porque es la primera vez que Estilo Rosario está hecho por una productora 100% rosarina. Y es una mezcla de emociones, para nosotros es un orgullo, veníamos haciendo Trendy hace muchos años y era como jugar en las grandes ligas y nada, lo que uno sueña siempre se cumple. Cumplimos un montón de ideas y proyectos que teníamos dando vuelta en la cabeza hace un tiempo. Presentamos esta idea, al shopping le pareció increíble, creo que trabajar con Alto Rosario siempre suma en ideas, en potencia, en creatividad y bueno, hoy toda la magia acá en Pasarela. Como bien saben, Italia es un país muy importante en el sector de la moda y para mí es un honor poder participar por la primera vez a ese importante desfile y agradezco muchísimo por la invitación. Por acá, ¿qué look elegiste para hoy? Algo, digamos, sí, clásica. ¿Se dieron cuenta que estaban más o menos parecidos a tono? Como colores. Ella me copió, ¿eh? La verdad es que me encantó lo que armaron, me parece espectacular. Me parece que la pasarela fue increíble y lo que se ve acá está muy lindo, así que me encanta venir. Bueno, sos mucho de seguir la moda. ¿Qué te pusiste hoy? ¿Qué trajiste? La verdad es que la moda la sigo, pero también me parece que lo más importante es la comodidad y la seguridad que te da a la hora de vivir, digo, ¿no? Un mega desfile lo que acabo de ver. Fue increíble, lleno de marcas muy hermosas que yo uso mucho. Y muy lindo todo lo que viene, ¿no? Como que es lindo venir acá para en los desfiles para saber cuáles son las tendencias, cómo están peinadas, qué es lo que se viene, así que me encanta estar acá. La verdad, un desfile espectacular. Desde el vamos ya la puesta en escena, la pasarela, súper original, súper tendencia. Salir un poco de la pasarela convencional, ¿no? Que es como un escenario donde desfilás, sino acá está a la misma altura que nosotros los espectadores, pero había una estructura espectacular, eso me pareció súper novedoso. Y la ropa, bueno, todos los looks espectaculares, me encantó ver mucho rosa, que es el color de la temporada. Así que nada, súper contenta de haber podido ser parte del desfile. No será fácil decirle a mi boca que ya no te nombré. No será fácil taparle los ojos a este corazón. Y es evidente que no siempre gana el que llega primero. Vimos un montón de propuestas, me encantan los looks, así que nada, siempre lo que hay acá en Rosario es muy lindo de ver. ¿Cómo decidir las tendencias? ¿Qué look elegiste para hoy? Mira, hoy elegí un look bastante casual, relajado, así que nada, descontracturado, que es como me siento cómodo. Felicidad, mi alegría de estar acá, de ser parte de un evento tan importante, donde la industria fashion tiene la oportunidad de lucirse cada marca con la nueva colección de verano-primavera. Compartiendo con un grupo de personas muy lindo. Increíble, estamos muy felices realmente de que nos hayan invitado, de formar parte. Creo que fue un show muy lindo, diferente, no te voy a mentir, porque creo que es la primera vez que hacemos un tipo de evento así, pero nos recibieron muy bien, se escuchó lindo, así que la pasamos muy bien. Y contame un poco de tus outfits, o sea, los veo a los dos súper cancheros y hoy estamos en un desfile, así que pueden contar un poco. Sí, no, la verdad que sí, casi siempre para esta eventualidad nos vestimos nosotros, medio que nos mensajeamos un poquito antes, che, ¿cómo vamos? Nos ponemos de acuerdo y lo vamos armando. No sé, en este caso, este saco lo usé en Viña para el show de Emi que nos había invitado. Y dije, creo que es una buena ocasión para volver a sacar. No será fácil decir.